¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos al programa Protagonistas de Ayer, Hoy y Siempre. Y hoy tenemos en el programa como protagonista al exjugador, al señor Víctor Briceño Sánchez, quien ha jugado en muchas instituciones deportivas. Hoy vamos a conocer esa historia. Justamente estamos con él. Señor Víctor, muy buenos días y bienvenido a Protagonistas. Buenos días, señor Julio. Agradezco la oportunidad de esta entrevista y estoy disponible para contestar sus preguntas. Claro, señor Víctor, bueno, vamos a conversar, pues. Usted sabe que Protagonistas es un programa dedicado a las exjugadores para conocer parte de esa historia, cómo usted inicia en el mundo futbolístico, su carrera deportiva. Pues lo inicié más o menos aproximadamente a los 14 años. Cuando se formó, había un equipo de Diablito Rojo y Chiclín en esos tiempos, los años 66, 67, se organizó un torneo que organizó la industria en Trujillo. Y un grupo de amigos conformamos el equipo de los Diablitos Rojos y participamos en el campeonato. ¿En ese campeonato llamado Pelota de Trapo? No, no existía en esos tiempos. Pelota no había de trapo. Existido. No, era el primer torneo que organizaba la industria. La industria lo organizaba, se realizaban los partidos en el Estadio Mansiche. Todos los fines de semana. Y dígame, ¿los Diablitos Rojos es una cantera de acá del fútbol chiquimense? Mucho más antiguo que nosotros. De ahí han salido la mayoría de jugadores de la Huarte que jugaron en profesional. Muchos salieron de ahí. Usted fue parte de esa historia de los Diablitos Rojos. Sí, más adelante de ahí, de los que participamos en ese campeonato, que fueron 32 equipos, al final disputamos el título. Claro. Dígame, don Briceño, usted, su paso por los Diablitos Rojos, participa en la ciudad de Trujillo, usted muy, muy corta edad, pero ya avizoraba que usted se quería seguir en el fútbol. ¿Cuál fue el otro equipo donde llega y donde comienza ya a ser ese jugador requerido por muchas instituciones? Eso fue ya casi al final, ya en la disputa del título, que nosotros jugamos un partido. Por el título jugamos de preliminar de un partido que jugó el Sport Boys con el Alfonso Ugarte. Y en ese partido me observó en ese tiempo que era el entrenador, don Lauro Quipusco. Lauro Quipusco. Y él fue el que me hizo el llamado para integrarme a los entrenamientos de Ugarte. En esos tiempos todavía no cumplía 15 años. ¿Todavía no cumplía usted los 15 años? No cumplía los 15 años, pero ya entrené el año 68, ya comencé a entrenar ya con la gente adulta, la gente mayor. Con la gente más de que había jugado, digamos, la personal, que había recién bajado de entrenador. De 100 bajaban desinteresados. Usted ha tenido ahí como compañero entonces a los renombrados jugadores. ¿Recuerda quiénes eran esos jugadores que estaban ya, claro, con experiencia? Juan Checo Barrantes, Julio Castillo, Carlos Ormeño, Chicamero Quispe, Lolito Paredes,
Periquín Asmat, Hernán Meléndez. Esos son los que recuerdo. Toda una buena constelación de jugadores, sí, que entonces vistieron a Alfonso Ugarte. Era gente, usted, gente de peso. Claro, y usted muy, muy jovencito, pero tenía esas cualidades. ¿Usted siempre se inició como puntero, tanto por lado derecho, por lado izquierdo, o ha tenido otra posición cuando inicia el fútbol? No, siempre he tenido eso. ¿Usted ha sido delantero? Delantero siempre ha sido. Siempre he jugado del lado izquierdo, pero también me pasaban al lado derecho, ¿de acuerdo? De acuerdo a las características. A las características también, ¿no? De esos tiempos. Casi Terry Nieves era casi inamovible en la punta izquierda, entonces me pasaban al lado derecho, y a Camacho. A Camacho. A Alberto Camacho lo pasaban casi siempre de al centro. ¿Fue un poco, digamos, complicado para usted estar en ese equipo de grandes jugadores? No, más bien me dieron la confianza cuando recién llegué. Y recibí muchos consejos de las personas mayores. Y sobre todo de don Lauro, que... De don Lauro Quipusco, que era el... Siempre me aconsejaba, siempre él, digamos, me enseñaba cosas nuevas. Y él me comenzó a dar las oportunidades para entrar en minutos cuando estábamos en partido, digamos, por puntos. Por puntos. Pero siempre usted ha sido considerado ahí como un jugador dentro del once, o también estaba siempre en la banca de suplentes, también por ahí, digamos, así. Sí, a veces, mayormente, siempre, digamos, como por, digamos, por la edad que tenía, era demasiado joven, entonces poquito a poquito me iban apoyando, me iban soltando, me iban dando minutos, entonces ya que al último ya comencé ya a formar parte de la plantilla titular, ya, de Alfonso, siempre ya al último ya comenzaba ya, precisamente la última fue... que tuve el lugar, fue cuando disputamos el título de la regional con el Galvez Chimbote. Con el José Galvez Chimbote. Allá en Lima. Claro. Ese fue mi último partido. Señor Víctor, yo quiero que también la afición que nos va a estar viendo el programa, y sobre todo a usted como es jugador. Usted inicia en los Diablitos Rojos. De ahí, ¿cuál club ha llegado más aparte de Alfonso Ugarte? ¿Solamente Alfonso Ugarte dedicó su carrera futbolística, o se interesaron otras instituciones por su servicio? No, esos tiempos que estaba jugando en el Ugarte, esos tiempos existía un equipo en Chimbote, creo que era el Cipesa. ¿El Ovación Cipesa? Cipesa. ¿O el Unión Juventud? Cider Perú. Chimbote, bueno, estaba Cider Perú. Eran sus camisetas naranjadas. Ah, ya, entonces Cider Perú. Cider Perú. Que es uno con la naranja. Sí, y jugamos ahí. Ellos fue que los dirigentes vinieron y quisieron llevarse a Castillo, Ormeño, y fueron a mi casa a hablar con mi padre. Claro. Para irnos allá. E inclusive nos daban trabajo. Claro, tenía pero empresa Cider Perú. Tenía 15 años, no terminé la secundaria. Mi mamá sobre todo no permitió que usted a Chimbote, no, el Chimbote ese tiempo era muy muy movido, sí. No aceptó y me quedé acá. Entonces no llegó ni a probarse a Chimbote, nada. Entonces, digamos, y ahí usted siguió en el club Alfonso Ugarte. Sí. ¿Cuántos años tuvo en el Alfonso Ugarte? Tuve 69, 70 y parte de 71. Parte de 71. De ahí, ¿tres años? Casi tres años. ¿Y de esos momentos que usted vivió en este club, futbolísticamente, cree que alcanzó usted la madurez futbolística, logró los objetivos que de repente como jugador se trazó? No, todavía me faltaba mucha más experiencia. Claro. Me faltó bastante todavía. Sobre todo, digamos, lo que se necesita son entrenadores que sepan. Claro. Que sepan guiar, digamos, hasta la gente joven. O sea, eso es lo que ha faltado, digamos. O sea, un poquito más estudio. El entrenador, digamos, que se decide, digamos, a dirigir gente o un equipo,
debe tener conocimientos para poder enseñar y aprender algo. ¿Usted cree que en esa carrera, cuando usted inicia joven en el Club de Estado, de repente, don Lauro Quisposto, que fue parte de usted también como un técnico, lo considera así, o faltó mayores técnicos que puedan darle y marcarle la diferencia? No, él enseñaba, él fue el que me enseñó. E inclusive cuando no llegamos a la final de la Copa Perú en Lima, don Lauro salió de Ugarte y lo llevó el Elías Aguirre Cartavio, que en su tiempo era el subcampeón departamental. Subcampeón departamental Elías Aguirre. Claro, disputó con Ugarte el título departamental. Y inmediatamente don Lauro me vino a mi casa y habló con mi padre. Y me sacó de Ugarte y me llevó a Cartavio. ¿Se fue usted a Cartavio? Sí, él me fui a jugar a la Elías Aguirre. Inclusive más me fui por la confianza que me daba Don Lauro. Claro. Las oportunidades, todo, y él creía en mí, porque siempre me decía, cuídate, no vayas mucho a fiestas, no trasnoches, no fumes, eso es lo que me decía siempre. Eso es lo que aconsejaba él. No fumes, siempre me aconsejaba. Y él me llevaba, siempre nos íbamos juntos a Cartavio, a entrenar todos los días. Y de ese paso por Unión Cartavio, ¿adquirió más experiencia usted ahí? ¿Qué jugadores encontró, qué compañeros que recuerde? Canto. Estaba Moreno, un marcador de punta. Ascoy. Después Solórzano, el arquero. ¿Fueron buenos jugadores, buenos compañeros también para usted? Sí, fueron buenos. Buenos compañeros, subí ahí de arranque, me dieron la confianza y yo llegué ya prácticamente ahí como titular ya. Como titular. Inamovible todo el campeonato. Y ese tiempo era la Liga de Valle Chicama. Claro. No había Liga de Chocó, no había Liga Distrital, solamente una sola liga donde jugaban todos los distritos. Todo el Valle Chicama ahí jugaba, ahí estaban los mejores equipos y era gente más de peso. Claro. Eran gente ranqueada, más recorrido. Ahí se aprendía bastante. Ahora hay equipos que han desaparecido ya. Claro. Que era solamente el 7 de junio. Defensó Casarán, ya no lo voy. Claro, son los equipos que eran tradicionales. Y en Unión Cartavio, en esa participación, usted fue titular indiscutible por la confianza que lo daba el técnico, por la amistad que también los jugadores se conllevaron ahí. Uh-huh. Durante toda su carrera deportiva, usted siendo delantero, ¿marcó algún gol? ¿Te recuerde un gol que de repente fue la alegría para los hinchada del club, para su persona? No, sí, hice varios goles, pero claro, en esos tiempos el lugar te goleaba siempre la mayoría de equipos. La mayoría de equipos, ¿no? Y siempre ahí también anotaba, pero un gol decisivo, no recuerdo. Pero siempre usted ha estado ahí, tanto como decía, ¿no? A veces el entrenador decía, vamos, Briseño va a jugar ahora por la izquierda, de repente en otro partido vas por la derecha, pero siempre usted aceptaba ese reto. Sí. No. Es que para mí era normal, por la facilidad que tenía de patear con los dos pies. Con los dos pies. Dominaba los dos pies, la izquierda, derecha, derecha, izquierda, así paraba. No había ningún problema en los dos. Así inclusive cuando fuimos con la selección de Trujillo al Nacional de Lima, había un jugador, un puntero izquierdo, Chigne, me acuerdo, que era muy bueno. Y yo era puntero izquierdo y el primer partido lo senté, pero no era, ¿cómo le podría decir? No era justo, pues digamos que claro, siendo un buen jugador, lo mantuviera sentado. Entonces, claro, el entrenador en ese tiempo, el señor Martínez,
me sacó de la punta izquierda y me puso de puntero derecho, y él entró en la punta izquierda. El hecho para que juegue también Chingue. Para que juegue Chingue. Y dio buen resultado. Y dio los resultados. Sí, lo eliminamos a la selección de Lima. Lo ganaron a la selección de Lima. 3-1, me acuerdo, lo ganamos y clasificamos a la siguiente etapa. Y eso que la selección de Lima tenía jugadores que todos eran de las canteras reservas del Cristal, de la Alianza, de la U. Mejor dicho, ellos reclutaban de esas canteras en la cual ustedes le enfrentaron y un buen partido, 3-1, sí, un marcador amplio, y, ¿no? Para poder estar tranquilo. Pero aparte de eso, yo me imagino que usted, aparte de marcar goles, también ha sido ese delantero que siempre también ha servido con los pases, ¿no? A su centro jugador en ese entonces. Ah, no, eso sí, tenía esa facilidad, digamos, de desbordar. Su característica de usted era de la... Era... La raya, mejor dicho. Driblear sobre la marcha, sin soltar la pelota. Digamos, o sea, ya siempre cruzaba en ángulo, dándole la espalda al marcador, ya no podía patearme. Claro. Y siempre hacía los centros. Siempre sacaba para afuera. Siempre, la mayoría los eran goles. Siempre en todos esos encuentros que usted ha tenido, viéndolo, también era veloz, tenía velocidad. Ya. El marcador que lo tocaba en unas tardes por ahí, alguien que salió con fuerza, que lo derrumbó, que lo lesionó. Ah, una vez en Casa Grande, un marcador del Chalaco. Del Chalaco. No podía pararme hasta que se amargó y fue con todo. Me levantó en el aire, lo expulsaron, pero quedé mal de la pierna. ¿Quedó lesionado? Sí, quedé lesionado. Quería pararme, pero se me doblaba la rodilla. Claro, el golpe fue... Fue fuerte. Fuerte, ¿no? Ya, no sé, se amargó el hombre. Usted ya lo tenía, como dice, en el argot deportivo, loco, lo llevaba por arriba y por eso no tenía otro recurso que ir contra, como se dice, con mala fe, a golpear al... Sí, me dio por la espalda, me dio. Ese fue el único partido después. El único percance. ¿Y cómo fue su reacción de Víctor Vicente en ese momento? ¿Qué pensó? Tranquilo. Solamente me atendieron, salí afuera y quise reingresar, ya no pude. Ya no, el dolor era más inmenso. Sí, no podía sentar el pie, ya me... Don Lauro ya me sacó. Claro, porque era un riesgo tenerlo en el campo, ¿no? En esa condición. ¿Qué más recuerdos, qué más anécdotas que usted recuerde en este momento de sus pasajes, de su vida deportiva y sus inicios? Bueno, que la formación o la oportunidad que nos dieron en los Diablitos Rojos fue de que varios jugadores salieron de las canteras de los Diablitos Rojos, salimos al primer equipo Lugarte. Ahí está Dalmiro Cáceres, está Zapata, salimos conmigo tres, y el resto se fueron a diversos equipos de Casagrande y Trujillo. Se fueron. O sea, sí es importante, digamos, o sea, esos torneos que se juegan de juveniles, porque ahí se encuentran bastante valores, ¿no? Lo que no se está viendo ahora es que... Claro, hoy en día ya la Academia del Mito Rojo ya no existe. No existe. Esa cantera que podía alimentar al club, ¿no? A lo de mayores. En esos años, cuando usted se inicia, ¿qué estuvo, ¿no? Presente. Claro, había, digamos, un equipo que para nosotros era lo máximo, pues, lo con su arte, que jugaba en profesional. Claro. Y imaginar uno jugar al lado de ellos era lo que uno siempre deseaba. Anhelaba, digamos, estar ahí. A mí se me cumplió. ¿Se cumplió su sueño? Me cumplió mi sueño de estar con ellos. ¿Y feliz de esa parte de su vida? Sí, me siento feliz, digamos, de haber integrado ese equipo. De haber conocido a esa gente. Claro. Y por eso es que toda esa foto, digamos... Claro, es una foto que... Le he buscado tanto. Es un recuerdo para mí. Imborrable de su vida, ¿no? Si no seguí en el fútbol, porque... Claro. Decidí viajar. Lógico. Eso vamos a contarle en la siguiente parte, donde don
el señor nos va a contar pues parte de su vida también, de alternar con el fútbol, un militar, y ahí también nos va a contar, porque dentro de la escuela militar donde él ha estado, también ha participado políticamente. Vamos a irnos a la pausa y volvemos. Bien, vamos a continuar acá en el programa Protagonistas y hoy estamos con el señor Víctor Briceño Sánchez, exjugador de Afonso Ugarte, de Unión Cartavi. Pero hoy en esta parte vamos a conocer esa vida de militar, ¿no? Nos va a contar detalladamente cómo llega pues a ser parte de la Marina de Guerra del Perú. ¿No, Víctor? Fue el año 74, 73 que... postulamos al Centro de Instrucción Técnica y Entrenamiento Naval. Naval. Y ese tiempo había postularon 4.000 postulantes y me acuerdo que había 400 vacantes solamente. 400 vacantes. Y se presentaron 4.000. Y uno de ellos ahí usted logró ingresar a la Marina. Al tercer puesto. Tercer puesto. Claro. Me dieron un... Por el tercer puesto me dieron 12 libros de la historia marítima del Perú. Me regalaron. Para conocer toda la historia de Perú. Me dieron eso. Y... ¿Cómo lo nace a Víctor ser parte de eso? ¿Tenía ya esa visión de ser militar? Más por todo, digamos, fue por lo que terminaron secundaria. Mi intención era postular a la Universidad en Trujillo. A la Universidad de Trujillo. Pero cuando le pedí a mi señor padre, le pedí para una academia, para prepararme, me dijo que no podía. Porque no estaba en las condiciones de apoyar. No estaba, y me dijo, atrás tuyo hay 9 hermanos, me dice que tengo que ver por ellos. Si tú eres algo, vas a hacerlo, pero por tu... Propio mérito. Propio mérito, si tienes que salir adelante. Vi un amigo que ingresó a ese, nos dateó de que ahí no se pagaba nada, no se pagaba estudios, al contrario, te pagaban, te daban todo, tus estudios, y ahí podías ser profesional y ganar un sueldo. Claro.
Por eso nos fuimos. Por eso ahí sintió usted como si al no tener el respaldo de la familia, porque claro, a veces un hogar con bastantes hijos y todos en ese proceso de educación, y usted ya era el primero en terminar, pero uh-huh. La parte futbolística tampoco le brindó una solvencia económica para decir acá voy a continuar. Y usted se fue a Lima, postuló, logró su ingreso y dentro de ahí también prosiguió usted practicando el deporte en la mañana. Sí, participé cuando era alumno. Siempre vienen buques de guerra de diversos países. Claro. Entonces también traen sus seleccionados de fútbol y justamente el entrenador Buccinelli formó la selección del CETEN de Perú. Y jugamos en el Callao, me acuerdo, 3 partidos. Yeah. Uno con Inglaterra, que ganamos 3-1. Yeah. Uno con Brasil, que perdimos 1-0. Y uno con Chile, que le ganamos 1-0. Todos esos partidos lo jugó en Lima. En el Callao. En el Callao como alumno. Como alumno. Ese era el equipo representativo cuando venían, digamos, embajadas de las marinas del extranjero. ¿Y qué experiencia logró más ahí consolidar usted? Siempre siendo delantero, puntero, como dice, jugando en la marina. O sea, sobre todo, digamos, era considerado, digamos, porque yo ya tenía la experiencia ya de haber jugado ya en, claro, en Primera División, en Copa Perú. Ya me había jugado de muchacho, entonces tenía ventaja sobre la demás gente, digamos, o sea, y era considerado, era respetado sobre todo. Lógico. Esos tiempos. Por eso es que de ahí más adelante me designaron para la selección de la Marina de Guerra del Perú ya, para hacer un viaje para Europa. ¿Cuántos países logró conocer en ese trayecto de su carrera? Conocí España, Italia, Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Suiza, Suecia, y el último que fuimos fue aparte del Jacksonville en Estados Unidos, y el último fue Colón en Balboa, acá en Panamá. Panamá. Esos fueron los países que más. ¿Cuál es esa experiencia tan bonita que usted recuerde al visitar a todos esos países de Europa, de Centroamérica, que usted nos está mencionando? El que fue bonito fue cuando jugamos en Francia. En Francia, ¿no? Jugamos en París, jugamos con la selección de Francia, de la Marina de Guerra de Francia. La Marina de Guerra. Y era muy diferente enfrentar a ellos. Por las características. Eran más recios, eran más altos que nosotros, más pesados. Eran más atletas. Más atletas. Pero la picardía de algunos jugadores que llevamos. Claro. Que eran buenos jugadores. Moreno, había uno, me acuerdo cómo se llamaba, Lobatón. Lobatón. Y después ya he sabido que jugaba en profesionalismo. Claro. Estaba en el Alfonso Ugarte Puno. Con él lo ganamos a Francia. En el mismo Francia, lo ganaron ustedes. Le ganamos 7-2. ¿7-2? 7-2. Y al día siguiente, yo me enteré después que la habían sacado, había salido en periódicos el partido. Claro. Y con la foto de la selección de la Marina de Guerra del Perú. Pero ahí no decía selección de Marina de Guerra del Perú derrotó a Francia, sino salía Perú derrotó a Francia 7-2 o algo 7-2. Así. ¿Ya? Entonces, cuando yo quisiera comprar el periódico para recordarlo, no. Ya no lo encontré. Hay un compañero que lo tiene, ese periódico. Ese. Sí, debe ser algo emotivo, ¿no? Quiero buscarlo para tener, o sea, sacar una copia. Claro, es un recuerdo muy grato y muy lindo para usted, ¿no? Bonito. Y experimentarlo. ¿Y cómo era la camiseta en eso entonces? ¿Llevaba siempre el símbolo de nuestro país o era de la Marina? Que tenía? Era color blanco. Blanco. Era color blanco con un ancla y la insignia de la Marina. De la Marina. Ese era nuestro, con bordes rojos. Con bordes rojos. Dígame, señor Víctor,
en ese pasaje que usted sale fuera de nuestro país con la Marina a representar futbolísticamente, ¿cree que su sueño se fue cumpliendo paso a paso, logrando esos objetivos de ser un profesional? Sí, me gustó, digamos, o sea, las oportunidades que tiene la Marina para con los muchachos. Te da la capacitación para que seas un profesional. Y aparte, si puedes postular a diversos cursos que se hacen. ¿Y qué curso más llevó allí usted, aparte de presentar a la selección? Un curso de... Tuve la oportunidad de irme a Holanda. A Holanda. Estuve dos años, dos meses. Ya. Pero partido con Inglaterra, 6 meses, y con Italia, 2. Porque Perú había comprado buques de guerra en esos países. Uh-huh. Y entonces yo había... A mí me enviaron para capacitar mi sistema de control de tiro, o sea... Control de tiro. Sistema de lanzamiento de misiles. Yeah. Y nos capacitamos en esos 3 países. Yeah. ¿Usted se fue adecuando en esos países al modo de vida durante ese tiempo? Porque usted sabe que nuestra comida es exitosa en nuestro país, pero uh-huh. Salir ahí, ¿cómo es la comida, el trato, cómo se portaban? Lo bueno que tenía es que siempre, cada 3 meses, venía un buque del Callao, el BP Independencia. Yeah. Y él traía en sus bodegas, traía todos los insumos. Los insumos para ustedes, ¿no? Para los alumnos que estábamos en Europa. Y los cocineros peruanos lo hacían. Es decir, que no se sintió por eso. No lo sentíamos. Porque debe ser algo chocante, ¿no? Claro, allá en Holanda solamente se come... En su tiempo, patatas fritas con mayonesa. Nada más, su hamburguesa. En cambio, ustedes estaban acostumbrados a otra. Pero eso se encargaban los cocineros. Cocineros peruanos. Tenían todos los insumos de acá de Perú. Los hechos se aprovisionaban por meses. Claro, por meses. ¿Y cuál ha sido el tiempo más largo que ha estado fuera del país en ese proceso? En Estados Unidos. 12 años, desde el año 2000 hasta el año 2012, 2013 ya vine acá los primeros 10. Ahí ya usted se desligó totalmente, sale ya... Ya me vine de total, ya me vine de allá. Ya... Usted en este momento está jubilado de la Marina, parte de la Marina. Sí, estoy jubilado. ¿Feliz de haber logrado ese paso tan importante en su vida? Sí, digamos, yo me siento contento con los logros que tengo. Por eso es que he hecho ese cuadro, digamos, con todos los logros que he tenido a través de mi vida. De su vida. Y cada vez que me siento y lo veo, yo pienso que... Hay mucha nostalgia. Claro, o sea, siento de que no ha sido en vano. Claro, lo que he vivido. He aportado, no solamente en el nivel futbolístico, sino también en la vida militar, tanto en la Marina como en el Ejército después. Después también se pasó al Ejército a enrolar. Sí, o sea, ya en la Marina estaba como elemento técnico. Ya. Después, pero siempre uno aspiras a más. Lógico. Y estaba en la edad y postulé al Ejército y logré ingresar ya... Para la Plana Mayor. Plana Mayor. ¿Con qué grado terminó ahí? Terminé de capitán salí. Capitán. Capitán de infantería. Pero tuve que salir por motivos. Claro. No personales ya. Lógico. Sino un poco difícil de explicar. Lógico, claro. ¿Usted cree que eso de... comenzar como deportista y tener sus cualidades le sirvió mucho para cuando llega a la Marina o ser parte de esa selección, conocer esos países que de repente yo creo que muchas veces no tenemos esa suerte como la ha tenido usted, porque tampoco, digamos, no es suerte, sino que es sacrificio, ¿no? Mucha disciplina en su vida. ¿Se siente hoy en día que ha realizado de repente lo que usted se propuso?
Sí, yo me siento bien. Me siento bien con lo que he conseguido, con lo que he tenido. Y más ahorita que recién hace 2 meses el Comando Conjunto me ha comunicado de que, digamos así, he sido seleccionado o elegido. Elegido como veterano de guerra y héroe de la clasificación nacional. Uh-huh. Y nos estamos esperando el llamado para presentarnos en el Pentagonito para la condecoración. ¿Lo van a hacer una condecoración por esa trayectoria que usted estuvo entrando en la Marina y en el Ejército? Se han escogido 132 elementos. ¿Y de esos 132 está Víctor Briceño? Estoy yo, hay oficiales del Ejército, personal técnico, tropa, hay infantes de Marina y hay varios miembros de la Policía Nacional. ¿Cómo la ha sentido usted esa llamada y que lo están diciendo pues que va a ser condecorado? Eso sí, es como... uno siente un alivio porque siente que todo el esfuerzo que has hecho mientras estabas ahí en la zona de emergencia es como si te dijeran gracias por tus servicios. Por tu servicio, ¿no? Lógicamente, no se han olvidado de ustedes. No nos olvidan, o sea, nos han dado ese reconocimiento que... Para menos para mí, y hay muchos oficiales que no han recibido esa distinción y lamentan, digamos, no estar en ese cuadro. ¿Ya? Entonces, para mí es una satisfacción, digamos. Muy pronto lo voy a tener en la pared ahí. Claro, esperemos cuando traiga eso para hacerle un reportaje, ¿no? Ya muy aparte de fútbol, sino por ese reconocimiento. Por ese reconocimiento. A una persona que desde muy niño pues, se dedicó a ser el estudiante, el futbolista, y llegar a esa etapa de su vida donde se consolidó, yo creo que es algo muy importante y eso va a ser una muestra de enseñanza para la juventud de hoy en día. Eso es lo que estoy viendo acá en Chiclín, la juventud no, o sea, sigue, lo que estoy viendo es, se ha malogrado bien feo. No hay ya eso de lo que había antes, ¿no? La tierra, del deporte, la cultura. No hay. Se ha perdido eso. Ojalá que sea por lo ¿cómo se llama? Por la cuestión del COVID. Uh-huh. Pero ya no veo ya, digamos, o sea, la esperanza que tenían los muchachos antes de poder jugar. ¿No? Hacían bastante deporte. Sí, sí. Ahora no hay nada. No hay nada. Se ha perdido todo eso, ¿no? Hay campeonato, pero es full trago más. Full trago, todo es full trago. Bueno, señor Víctor, ha sido un gusto que usted nos ha brindado esta oportunidad y ha sido también un protagonista del programa. Quiero que usted termine dirigiéndose a su tierra natal y en especial a la juventud de nuestro Valle Chicama. Ese consejo. Bueno, agradecer la oportunidad que me ha dado el día de hoy para poder, digamos, explicarle, o sea, un poco, digamos, ¿no? De las situaciones que se han presentado durante mi vida y pedir, digamos, a la gente, digamos, que está dispuesta a ayudar a la juventud acá en Chiclín a organizar campeonatos juveniles, ¿ya? Que integren, digamos, la directiva de Alfonso Ugarte, gente que quiera trabajar, pero sobre todo tratar de conseguir el sueño de formar verdaderamente las divisiones menores. ¿Ya? Eso es lo que pido, digamos, o sea, para salvar la juventud que veo que no está caminando bien acá en Chile. Muy bien, estuvo con nosotros el señor Víctor Saldaña, Víctor Briceño Sánchez. Ay, ay, ay.